todas las tardes, tú verás. Y bueno, en esta ocasión tenemos un grupo de golfetes que se lo están pasando muy bien. Llevan aquí 40 días con nosotros y voy a pasar a las presentaciones. En el número uno, la caja número uno, tenemos a Cachito Cachada de Espartina. En el número dos tenemos a Víctor de Barbate. En la número 3, una de las más antiguas, Laura de Murcia. A ver si me la sale ya, ¿eh? En la número 4, María José de Su Eminencia. En la número 5, un tío con mucho arte, el Picha, también llamado Titi de Chiclana. Y en el número 6, otro antiguo compañero, que bien no lo hemos pasado, ¿eh? ¡Manuel de Pastilleja de la Fiesta! Como sabéis, la dinámica del programa consta de dos partes. Una es una pregunta que tendrán que acertar todos los... ¿Estáis nerviosos? Sí, ¿no? Y en la segunda parte, pues el ganador de esa pregunta abrirá las cajas de la suerte. Vamos a empezar con la pregunta, que es la siguiente. ¿Concentrados? ¿Cuál es el municipio con mayor número de mamporreros? La número uno, la opción número uno es Carmona. La número dos es Rociana del Condado. Y la número tres, Los Palacios y Villafranca. ¡Tiempo! A ver, ¿tenemos ya un ganador? ¿Tenemos un ganador? ¿No? El ganador de este programa es... ¡Manuel! ¡Manuel! Coge tu caja, está en la caja de la suerte que has elegido hoy. Pasa por aquí. Rubén, tú sabes que yo te quiero. ¿Qué tal? Momentito, vamos a colocarle el micro. ¿Defraudados? Hombre, espero que no, ¿no? Es compañero, compañero. Es compañero, ¿no? Alegría de... ¿Estáis contentos? ¿Estáis contentos porque os quedáis un día más aquí, ¿no? Todo pagado por el programa. Ya sabes, ya sabes. Gana, ya sabes. Una, ¿qué está hablando de fiesta? Bueno, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, estoy un poquito nervioso, ¿sabes? ¿Un poquito nervioso? Sí. No, no te preocupes, tú sabes que esta es la caja que has elegido. Y esperemos que tenga mucho dinero. ¿Para qué? ¿Para qué vas a utilizar el dinero? Pues quiero poner una plantación de María. ¿Una plantación de María? Sí, hombre. Además tengo quintillizo, pero vamos, eso es secundario. Es secundario. Prefiero la plantación de María. La plantación primero y luego tus hijos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues... Mis cinco hijos. Como sabes, sabes cuál es la dinámica perfectamente, ¿no? Sí, cojo caja, eso. Exactamente, va saliendo caca y esperemos que aquí tengan nuestro premio gordo, los 60.000 euros, que vamos, es un buen pellizco, ¿eh? 10 kilos de las antiguas pesetas. Pues nada, vamos a empezar. Elige una caja. Difícil, ¿eh? Cachito. Cachito de Espartina. Si gana, invita de algo. Venga, no me queda ya, tío. Aquí hace ruido, ¿no? Que abran la caja. ¿Nervios? ¡10 euros! Muy bien, Manuel, enhorabuena. Vas con la llave. A ver. ¿Tienes calor? Claro, los pocos. Vosotros ya sabéis cómo es esto de la televisión. Bueno, pues hay que abrir otra caja. Mi amiga Laura de Murcia. ¡Ay, ay! ¿Quieres saludar a la peña juvenil de Petanca de Cartagena Capital? ¡Ay, ay! ¿Qué borrachilla es esta amiga nuestra que te quieres quedar? No, no quieres irte nunca, ¿no? Tú sabes, es que me ha molado tu culete. Ah, vale. Vamos a ver qué tenemos. Sale. ¿Sale o no sale? Rómpelo, si tenemos aquí un presupuesto bestial. ¿Qué saldrá? ¡30.000 euros! ¡Dios mío de mi vida! ¡Manuel! ¿Qué has hecho? No sé, me pone nervioso, maricón. Pero no te preocupes porque todavía nos quedan los 60.000 euros, que es el premio gordo. ¿Eh?
¿sabes? Que esto va lento, vale. Entrando ahí, tranquilito, poco a poco, ayúdame, ¿vale? ¿No? Sí, sí, yo, no te preocupes, que te voy a ayudar. Aún se puede ganar mucho dinero, ¿lo sabes? Parece que llama la banca. Parece que llama la banca. Vamos a ver, la señora. Sí, buenas tardes. Bien. Sí, un poco cansado. No, bien, dice que tiene calor, pero está bien. ¿Cómo? La banca dice que te ha sacado un premio malo y un premio bueno, que tampoco vas mal, ¿no? Sí, dime. Ajá. Ajá. Muy bien. Muchas gracias. Manuel, la banca te ofrece por tu caja 7.000 euros. ¡Juega! 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 Son no un da, kilo no y pico, ¿eh? No te da ni para las lámparas. Se va. Juego. ¡Juega, Manuel! ¡Juega! ¡Una cosa! ¡Se va a dejar! ¡Joder, me estoy emocionando! ¡Me estoy emocionando! Rubén, yo, tú sabes que te quiero, ¿eh? Bueno, pues vamos a abrir otra caja. Venga, Manuel, ánimo. Víctor, de Barbate. Víctor de Barbate. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Estás recuperado ya de lo sí, tuyo? Sí, resfriado, todavía estoy. Sí, todavía estoy. Bueno, esperemos. Suerte, ¿eh? A ver si es verdad, tío. Lo esperamos todos. ¡150 euros! ¡Esperemos, Manuel! ¡Se lo van a pegar todos! Bueno. Está más cerca, ¿eh? Está más cerca, pero ¿sabes que te queda todavía? El chupachus, ahí. Está ahí, está ahí. ¿Estará aquí el chupachus? Yo creo que no. Vamos a verlo. Vamos a abrir otra caja. La gordia es inminencia. La gordia es inminencia. Como ven ustedes, pues aquí pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Ya, ya. Cariñosa. Vamos a ver. Están nerviosos los compañeros. ¿Me puedo salir para allá? Vamos a ver. ¿Qué tenemos ahí? ¡Un chupachus, Manuel! ¡Manuel, me sale con el pellejo, Manuel! ¡Manuel, no te vayas, por favor, compañero microfonista! Compañero microfonista, se ha ido todo. Se ha ido todo. Manuel, por favor, venga. Tranquilízate. Tranquilízate esto. Vamos bien. Vamos bien. No, no te quites la chaqueta todavía. Todavía queda algo. Es un subidón, sí. Bueno, subidón, pero que ahí todavía tenemos ahí dos cajas importantes, bueno. Pero no sé si con ese dinero te dará lo suficiente, ¿no? No, todavía no. Quiero algo un poquito más. Esperemos que la banca nos llame y nos haga su... ¿Sí? Hola, guapísimo. Es que la banca últimamente y yo... No, no nos conocemos, ¿verdad? No, pero ahora tenemos ya algo más en común. ¿Eh? Rubén, yo te sigo queriendo. Sí. Sí, es verdad. Muy bien. Muchas gracias. La banca, Manuel, te ofrece 15.000 euros. Que esto ya... Estamos hablando de premios importantes. Yo, no sé. Que es muy difícil, son 15.000 euros, tío. Yo abriré la caja. No sé, tú verás, 15.000 euros o abrimos la caja. Me quedo con la caja. ¿Te quedas con la caja? ¡Es un valiente, Manuel! Bueno, Manuel. Así puede estar la felicidad de tu vida.
ese negocio que quieres poner de plantación de María para darle de comer a tus quintillizos y para ser feliz el resto del tiempo. Pero antes... ¿Qué hacemos? ¿La abrimos ya? Yo estoy muy nervioso, ¿eh? Estoy que me como las uñas, ¿eh? Bueno, un pase de modelo, ¿no? ¡De cuerpo! ¡Guapo! ¡Guapo! Muchas gracias. Venga, Manuel, ya que te estás emocionando. Vamos a ver. Ay, el micro se da vuelta a caer, el micro, el pobre. Está aquí nuestro compañero. Bueno, Manuel, tú no te preocupes. No te preocupes, Manuel. Vamos a ir abriendo la caja. ¿Estáis nerviosos, chicos? De esto depende la juega de esta noche, ¿eh? Vamos a ver, Manuel. ¿Será bueno? ¿Será malo? Uf. Lo siento mucho, pero te has llevado los 60.000 euros. Vamos a ir a abrir la caja para comprobar que es verdad que se han llevado los 60.000 euros, que aquí no hay ni trampa ni cartón. Vamos, Titi de Chiclana, vamos a ver qué tenía. Efectivamente, los 2.000 euros. ¡Me saludo, Manuel, que se llevan los 60.000 euros! Nosotros nos llevamos para toda la felicidad del mundo. ¡Un beso! ¡Ven, te quiero!